turismo médico surge a partir de la necesidad de un paciente de buscar opciones de salud, ya sean curativas o de bienestar, fuera de su país de origen. Abarca desde la medicina curativa, pueden ser desde tratamientos de una cirugía cardiovascular, hasta alguien que con esta tendencia de vida sana que cada vez, por suerte, va avanzando en el mundo, busquen ir a un spa médico donde hacer algún programa de salud. Bueno, y entre esas dos puntas, todo lo que existe en salud, ¿no? Incluye odontología, medicina, y todo lo que es prevención y bienestar. La Argentina tiene ventajas competitivas con el resto del mundo importantes. El reconocimiento a la calidad que tiene la medicina argentina desde hace muchos años. Tenemos 3 premios Nobel ligados a cuestiones que tienen que ver con la medicina. Profesionales médicos que han colaborado con descubrimientos y con nuevas técnicas, como el doctor Favaloro, como el doctor Julio Palmás, desde los STEM, cirugías de bypass. Es decir, la medicina argentina tiene un reconocimiento de la calidad desde hace muchos años a nivel internacional. Por otra parte, la Argentina, a niveles de costos, sobre todo por la relación de dólar, es un país donde se encuentra una muy buena calidad médica, una excelente ecuación precio-calidad, con tecnología de punta. En la Argentina las principales instituciones tienen la misma calidad tecnológica que pueden tener instituciones de Europa o de los Estados Unidos. Dentro de lo que es turismo médico, aproximadamente el 33% son procedimientos cosméticos y un 66-67% corresponde a medicina curativa o de bienestar. Por lo general, a nivel mundial, el turista que viene a hacer turismo médico gasta entre 4 y 6 veces lo que un turista que viene por ocio o placer. Hay una afluencia importante de pacientes de Latinoamérica, en esos casos, por lo general, más que nada, por falta de complejidad en sus países de origen o falta de experiencia clínica. Y también está ligado, y depende de qué país vienen, a qué tipo de procedimientos. Por ejemplo, nadie va a venir de Estados Unidos a la Argentina para hacerse una aplicación de Botox. Pero quien no tiene un seguro de salud en los Estados Unidos, tiene un problema coronario que pueda tratarlo en forma programada, la verdad que las diferencias de costos son enormes. Un bypass coronario, por ejemplo, en los Estados Unidos está rondando los $140,000, mientras que en la Argentina está aproximadamente en $25,000 o $30,000. O sea, las diferencias son muy importantes. Dependiendo de la patología, son los países que vienen. Por supuesto, vienen mucho más de países limítrofes que de países más lejanos, pero llegan de muchos lugares.